Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecen el día de hoy? Oiga, yo ya estoy con... tengo un desastre aquí en la cocina, pero estoy ya con mi acento paisa que me han dicho todo el mundo, lo has perdido, Sandy, lo has perdido. Sí, amigos, aquí vivo tantos años. Aparte de eso, ¿qué? Con tantas nacionalidades que hay aquí en Miami, se le neutraliza a uno el acento, pero me estoy viendo una novela que ya la dieron en Colombia. La estaban dando cuando se estaba terminando en el año pasado, en abril, cuando yo fui. Se llama Areli Senao. Y son todos así, paisas y eso, del área de allá donde somos nosotros. Entonces, les estoy grabando súper tardecito. Ya son las 12:45 y no les grabé esta mañana porque estuvimos con Fercho trabajando. Él también se fue a hacer unas vueltas. Bueno, realmente no les iba a grabar hoy, pero voy a grabarles un poquito porque voy a ir donde mamita ahorita. Le quiero llevar una comidita que hice y también le voy a llevar los bizcotis porque a ella le encantan. Le voy a llevar unos tres porque a ella le gustan con tecito. Y voy a pasar por allá antes porque tenemos cita para hacernos las... yo el pedicure y mamita el manicure y el pedicure. Yo lo tengo ahorita a las 2 de la tarde y ella lo tiene a las 3. Entonces, y le voy a llevar unas tortillitas. ¿Quiere unas tortillitas? Ay, ¿qué más me dijo? Bueno, vamos, le voy a alistar aquí. Almuercito. Hola, David, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ay, está calientico acá, mami. Sí. Sí. Pero está entre... Sí. Ahí viene un regalito. ¿Verdad? Viene, el almuerzo viene con regalo y todo, pero no de parte mía. ¿Esta? No. Ay, ¿qué lo hice? Lo dejó. No. Esto. Se lo trajeron de Nueva York. ¿Quién? Maite y Gerson. Mira, me llaman. Ni siquiera me llaman. No la han llamado. ¿Cómo así? Están trabajando, seguro. Sí, pero no, pero usted se habló con ellos, ¿se acuerda que usted me contó? Pero está, porque yo la llamé, pero ya. Mire qué lindo. Ay, una manzana. Ay, y mamita es muy así fashion, mire, en rosadito. Ay, qué linda. Ay, pues bien bonita. Poner las llaves ahí, pero me quedará muy pesado para el carro. No, si tiene la llave del carro nomás y la de la casa, no importa. Ay, qué lindo. Y este, para calentarlas, pues para comer antes de irme, ¿cierto? Para comer antes de... Yo voy a comer cuando llegue a la casa. Oiga, muchachos, ay, les traje los bizcotes. Yo tengo una queja con mamita. Mamita me engañó. ¿Por qué? ¿Cómo les parece? Que el otro día hicimos una sopita con Fercho y la invitamos. Y me dijo, voy a llevar una arepita de las mías. Ay, qué rico. Vela, vela cómo se ríe. Y yo, ay, qué rico, porque tengo días que no como la arepita de ella. Cuando va y se me aparece con las arepas de maíz de la panadería. ¡Qué mami, yo tengo de esas! Colombianas, colombianas. Me la debe, mamá. Y sí, es que no tengo. Me la debe. Tengo que comprar. Hoy estaba pensando comprar, mire, no tengo. ¿No tiene harina? No, no, no tengo harina. Yo tengo, mami. Ah, no, la llevé cuando los muchachos, sí, cuando fuimos para allá. Yo también llevé una. La llevé. Allá debe estar. Sí. No, que ustedes probaran las arepas de mamita. No, pero esas hay que ponerlas, hay que comerlas una vez de cada 6 meses, 3 meses. Porque es muy... Esas son engordantes, cambio las de maíz, ¿no? Aquí mamita tiene calientico más bueno, pero a mí me dio calor. Miren cómo tiene mamita, dice que quiere dejar verde. Dejó por acá verde, yo no sé si se verá oscuro. Pero no he arreglado, está sin decorar. Esto que lo fui sacando ahí, se saca, me antojé. Sí, antojó el elefante y la cosita dejó esto para hacer un arreglo. Una cosita acá, ¿cierto? ¿Qué, mami? Que ponga. Sí. Ya que es de cristal. Es que mamita tiene también decoraciones y yo también tengo decoraciones suyas en la casa. Hay que sacar decoraciones allá para que traiga. Sí. Oiga, muchachos, ustedes saben que hizo como suena de duro. Parece una alarma. Ustedes saben es que
Mami, usted se cayó y Gonzalito también se cayó. Sí, se me sacó. Entonces, Gonzalito se cayó un día y estaba solito en el apartamento y llamó a mamita y mi mamá. Qué pecado, cómo se levantó. Él duró mucho rato acostado en el suelo, ahí tirado porque los pies no le respondían ni nada, dice. Y el teléfono le cayó por ahí. No, ¿y sabe qué me dice Gonzalo? Ay, me narra, es que yo me quedé muerto por un rato. Y yo le digo, Gonzalo. El señor de los cielos. Ay, ese Gonzalo es tan dramático. ¿Ustedes saben qué me dijo el otro día? Un día que estaba como muy triste, como que ay, le habían pasado varias cosas y estaba así como aburrido, como así, y me dice, sí, y coge y me dice, amigos, ponle cuidado, usted conoce, estaba como triste, como herido, no sé qué le pasaría, y entonces me dice, usted sabe cuál es el queso suizo, ese que tiene huequitos y como cositas así, como que tiene. Y le dije, sí, ¿por qué? Así tengo mi corazón roto. Ay, ese Gonzalo sale con unas cosas. Venga, mami, ¿cómo así que usted cayó también? Ay, sí, me caí encima del carro de nosotros, mi carro, y me pegué aquí en esta parte también. Quedé sentada así y él también ahí sentado. Y se puso a llorar y dije, no, esto es gracioso, ríase. vio la actitud de mi mamá, pero de todas maneras, mami, tenga cuidado, sí, porque... pero qué, yo me paré así. Qué pecado, como yo con el TikTok ese. Ay, mamá, a mí, ¿sabes qué me da miedo aquí? Las escaleras suyas. Yo me agarro muy bien. Las escaleras suyas son paradas. Sí, pero allá era que había que hacer una cosa alta, entonces yo me con esa tarde, toda la tarde, con ese dolor en la cintura. ¿Y eso fue ayer, antier? Sí. ¿Y cómo amaneció? Pues porque me tomé la acetaminofenes, esa pastilla. ¿Tylenol? ¿Cómo Tylenol? Sí, sí. Me tomé eso anoche porque yo no me aguantaba el dolor y me movía y era horrible. Y se me fue quitando con eso y me fue quitando. Pero si me muevo duro tengo el... Claro, porque eso se simbra uno. El día que yo me caí fue tan horrible, mamá. No me tomé la cabeza ni pasó nada más y aquí, en esta pierna. No, esas caídas son, mamá. Muchachos, ay, vea, les muestro cómo tiene mamita. Ah, mira acá. Mamita mira, tiene. La cámara. No, mami, aquí la tengo. Miren esa planta, muchachos. Desde que la pasó para esa esquina, está esa planta como más contenta ahí. Que le estaba yo contando acá a mamita. ¿Se acuerdan que yo tengo una amiga que se perdió a su hijo y todo eso? Entonces ella puso una nota de agradecimiento en su página. Agradecimiento pues a la gente que fueron, le dieron su sentido pésame y todo eso. ¡Ay! Pero puso unas palabras, amigos, que yo lloré, mami, porque puso, te voy a extrañar muchísimo, no sé cómo voy a sobrevivir sin ti, porque tú todos los días me llamabas a preguntarme dónde estaba, cómo estaba, que se preocupaba mucho por ella. Y ay, no. Qué dolor, mami. Dicen doloroso. Muy... Yo a Carlos no lo olvido y lo acuerdo cuando a veces oigo una música que a él le gusta. Me vienen las lágrimas, no puedo evitarlo. ¿Te acuerdas de todos los días? Todos los días. Y es que mi hermano, el mayor, él llamaba mucho, ¿cierto? Hablaba mucho. Yo me acuerdo una vez que yo hablé con él como casi una hora. Y después de la muerte del papá, sí que... La última llamada que yo tuve con él, después de la muerte de mi papá, más. Me acuerdo que yo duré como una hora, hablé con él. Duro, decía, dijo, mamá, ¿por qué no me fui yo? No, mi papá. Y vea, al mes o a los 2 meses. Como a los 20 días. Murió. Pero, mami, ¿se supera eso? Porque yo me pongo a imaginármelo ahorita. Al principio es muy duro, más duro, más duro. Al principio, hasta el año, así. Pero ya uno como que se va familiarizando con ese dolor, como con esa cosa y que piensa uno que ya no hay nada que hacer. Que ya está. No hay solución para eso. No, tiene que uno adaptarse. Por eso a mí cuando viene alguien a decirme, alguna amiga así que me llama, que ay, ¿cómo le parece que tengo ese? Yo le digo, mi amor, eso tiene solución.
con los días, o le vas a buscar algo, o sí, va a pasar, no sabe, pero la muerte no. Mire, Dios, el Señor no le da un dolor que no pueda resistir. Él no le da un dolor a uno, se lo da, pero pues, también le da a uno su fuerza, aliento. Su aliento, y de pensar uno que esa es la realidad de la vida. No, y que es que la mente es, uno se pone a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y la mente le trae a uno los loca. Pensamientos loca, y loca. Las tristezas, como lo más fibras, lo más profundo. Pero eso sí es cierto que dice mi mamá, hay música, canciones, ciertas cosas que lo transportan a uno a otros lugares, o sí, que le dan a uno tristeza. Esa de Navidad que hay, que la doy tanto, para ello, y la que decía que hay en el Año Nuevo. Arbolito de Navidad. Sí, pongan en la mesa para el hijo ausente, que no sé qué, muy bonita dice, que no está, que está ausente, que no sé qué, y eso me, un día venía manejando yo y le daba música y dije, yo me dio una cosa aquí, dije, Dios mío, Dios mío. Uh-huh. No, eso es mío. Pero se supera un dolor así, mamá, se superará, yo creo que no al 100, porque uno nunca va a olvidar uno eso. Nunca los olvida, no olvido ni a papá, ni a mamá, mamá siempre la recuerda, el niño que me murió. Pero se está oyendo. Sí, a mamita le ayudó mucho trabajar las novelas. Yo, ¿cierto? Estar entretenida. Ay, que a mí me ponía Elvis. Oiga, amigos, ¿cómo le parece que fue el otro día en la casa? Y yo, mamá, ¿se acuerda una novela que estaban dando en Colombia? Que no sé qué. Es que aquí la están dando ya en Netflix. Entonces, y dan en inglés para los que... Sí, le pueden poner los subtítulos. Y en español. Pero estás en español, pues. Y Arely Senao, The Unbroken Voice, se llama The Unbroken Voice. Pero vimos el primer capítulo. Es una historia de la vida real. En Colombia. En Colombia, sí. De superación y todo eso. Y en la, o sea, era la peor época de Colombia, que fue en los años que es 80, 90 más o menos. Sí, uh-huh. Como desde los 70 también estuvo muy malo Colombia, 70, 80, 90. Pero una historia de superación. Uno no se da cuenta, por ejemplo, yo estaba muy pequeña, uno no se da cuenta de lo que pasaba porque nunca lo decían ni se enteraba de nada de lo que pasara en el campo. Sí, porque era mucho de lo que pasó, pasaban en los campos. En las ciudades grandes habían otros problemas y otros peligros, pero esto otro que pasó en los campos y todo eso, triste. Con las niñas. Con las niñas y todo. La sí. Gente que tenía que vivir en el campo porque tenía su, podía hacer su terreno, o podía no, hacer... y creaban, vendían sus cosechas y sí, vivían de eso, cultivaban sus cositas y todo, y entonces, pero era muy peligroso. Y las niñas estudiaban, pues, no, a veces, ni estudiaban, porque por ejemplo esta vino a estudiar la mamá, grande. La mamá le enseñó todo. Pero es una historia de la vida real, pero tú sabes, la adaptan para captar más el ojo de la del público, pues, para llamar la atención más, lo hacen como más sí, dramático. Sí. Ay, Dios, pero es linda y que a nosotros nos trae recuerdos. Pues de todo eso, tristemente, pero está linda. Y lo mismo, después cuando acabé de ver esa, de Canto por no llorar. ¿Esa es otra novela o es un concurso? Es otra colombiana, Canto por no llorar, también de la guerrilla y de todo. Sí. Que a veces uno ya no quiere saber más de todo eso, pero historias, pero son historias como personales y cuentan alguna historia. Y uno se encarreta ahí viendo eso. Y se distrae. Uno está en la hora, ahorita la situación de tanta enfermedad, tanta cosa, con los muchachos y todo eso. Entonces, ay, distraer la mente. No. Pero ella se distrae con muchas cosas. Está viendo La Casa de los Famosos con el Osmel. Ay, imagínate que lo pusieron a tender las camas todas. ¡Qué pecado! Y tiene que lavar los dos baños. ¡Qué pecado, imagínese! Yo me encontré yo. Bueno, pues sí, así yo me voy a... Pero él es así en la vida real. Yo no sé si usted iba conmigo el día que me encontré con él.
No sé, yo estaba con los muchachos y Fernando, allá en Midtown, pero él es como medio tímido. Es medio tímido. Yo puse esa foto aquí en Instagram, yo lo compartí. Entonces yo le dije, Osmel, venga, tomémonos una foto. Y él empezó, bueno, pero rapidito. Y empezaba a mirar así como que nadie lo estuviera viendo. No eres así. Él está así como todo. Mami, me tengo que ir. Oiga, me tengo que ir. Que mamita quiere seguir viendo porque se vio capítulo 1 conmigo y el 2 con Gonzalito. Pero aquí no lo tiene. Vamos a arreglarle a mamita. A mí me da una risa porque ustedes saben que en Netflix uno tiene... Por ejemplo, qué comedia, qué aventura, qué acción, o documentales. Están así, como por categorías. O los que están más de moda y eso, cosas. Va a violar a esa. Entonces, ¿cómo les parece que hay uno que dice Colombians, no sé si TV shows o algo así? Están tan famosas esas novelas colombianas que tienen una para ellos. Yeah, I was Hallelujah. Oh, okay, because I had an appointment, I just remember, for the 3rd of January. And yeah, you were not here. Yeah, I was here the whole time, so. Yeah, it's hard to make an appointment with you. Yeah, now. Yeah, no more. I don't want to talk to you. Yeah? Llegó la mamita. Dice Nick que solo va a estar 2 días nomás frío. Ya después empieza a calentar. Miren las uñitas mías. Ay, pero miran ellos tan malos. Mira Nick también. Dice que me corte mi pedazo de... Mi pedazo de... Ustedes saben que yo tengo aquí una cosita de grasa. Ay, tan malo ese Nick. Todos los días era. And he told me that he can remove it, yeah, but they they make, because that's fat, fat tissue, but entonces me la pueden remover, pero me dijo que si no necesito, me ponía el pie, el zapato y no me molestaba, que no me lo dejara, eso es grasita. Mamita tiene el remedio para si ustedes tienen esas bolas de grasa, a ver, dígame. Dice que saliva en ayunas. En ayunas todos los días. También me dice, pero todos los días. Me dice si al mes usted me está viendo la mente. Ay, mamá, yo no creo. Ay, mamá. Me enseñó eso, mire, tenía los anillos así. Yeah. Ay, el Nick burlándose de mí también. Mírala, mi mamá. No, pues me quedaron bonitas, ¿verdad? Y entonces, porque esta es ya la otra semana que me las. En semana y media me toca hacerme esta. Sí, por eso, como 2 semanas. Este es el Funny Bunny, este color. Entonces yo quiero así, rojito. Sí, mamita quiere Funny Bunny también. Vaya, allá Nicla está llamando, mamá. Mucho, mucho más tarde. Mi gente hermosa, ya llegué a mi casita. Mamita sí se tiene que quedar porque lo mío, como eran solo los pies, fue como una hora. Mamita sí se demora 2 horas. Manicure y pedicure, bueno, el dip. Y nada, amigos, me voy a ponerte a editar, a trabajar, a hacer otras cosas. Voy a comer porque ya son las 3 más o menos. Entonces voy a almorzar. Y más tardecito les grabo porque siempre me preguntan aquí en el canal de que Sandy, grábanos cuando tú vas al gimnasio, grábanos un poquito, que no sé qué. Entonces les voy a grabar más tardecito allá en el gimnasio. Porque es que yo no les grabo más que nada porque siempre acabo los vlogs como a las 3, 4... Casi no les grabo ya a esa hora. Y las clases son a las 6:30. Yo trato de ir 4 veces. 2 veces voy con Rina, con la muchacha que yo les he mostrado siempre. Yo les comparto mucho en Instagram, pero la gente me ha dicho que comparta acá también, así que les voy a compartir un poquito también. Entonces voy otros 2 días con otro muchacho y los martes con una muchacha también en otro lado. Pero siempre son las clases tarde. Tarde, las 6:30, 7:30 de la noche. Entonces ya a esa hora pues ya no les grabo ni nada. Así que más tardecito nos vemos. Más tardecito sí les grabo. Una eternidad más tarde.
Oiga, mire, les presento a la más disciplinada o indisciplinada. Tú seas sincero con ellos. Diles. Ustedes están hablando con las futuras panelistas de American Idol. Solo ella se lo cree. Las desesperadas de Usted. Vea, ella, ¿de dónde eres? Cuéntales. Yo soy de Brasil, pero crecí en México, me mudé para Colombia y para Bolivia. Y ahora estoy aquí en los States. Ahora mi amense. ¿Ah? Mi amense. Ahora soy mi amense. Ahí se fue. Ah, es que Rina me mandó el ese. Ya. Entonces, nosotros somos un grupo donde ustedes van a ver a nosotros. No, no cuentes todo, no cuentes. No. Ey, esto va a ser un live especial donde ustedes no pueden perder. Aprende a hacer achilada a baile de zumba. Chao, bye. Bye.